En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Miguel Delibes, La sombra del ciprés es alargada, y que es continuación de la sesión anterior donde hemos introducido las posibilidades de estudio de esta novela desde el punto de vista de la aplicación de la psicología a los estudios literarios. Aquí vamos a continuar donde lo dejamos, que fue precisamente en una introducción, tras el capítulo primero de la novela. Y vamos a seguir insistiendo en la misma línea, en la importancia que tiene la psicología para el estudio de algunas realidades literarias como las que se plantean en esta novela. Esta novela es una profunda reflexión sobre la muerte y sobre la forma que el ser humano tiene de gestionar las emociones más poderosas de la vida, que son fundamentalmente dos, las que tienen que ver con Eros, con el amor, y con Tánatos, con la muerte. La gestión de estas emociones y de las emociones que tienen que ver con estas experiencias, con el amor y con la muerte, que son básicamente las más potentes, las más poderosas de la vida humana, se plantean en esta novela de principio a fin, de principio a fin. Y como hemos dicho con anterioridad, y vamos simplemente a reproducirlo aquí para contextualizar la exposición que vamos a desarrollar, el personaje protagonista de esta novela, cuyo nombre es Pedro, que remite semánticamente hablando a la idea de piedra, de lo insensible, de lo que pretende de alguna manera asegurarse su insensibilidad para evitar de este modo el sufrimiento, este protagonista, digo, se caracteriza sobre todo por el neuroticismo, que es esa tendencia a sufrir, esa tendencia a experimentar con sufrimiento y con reactiva facilidad todo tipo de experiencias emocionales desagradables, de tal manera que interpreta todo lo que ocurre como algo que puede resultar desagradable y como consecuencia de eso incurre en una introversión patológica desde el punto de vista de que rechaza cualquier tipo de estímulo externo porque lo considera potencialmente peligroso. De tal manera que el rechazo hacia cualquier forma exterior de animación, de comunicación, de experiencia, le hace incurrir, insisto, en la introversión. Y ese neuroticismo, en virtud del cual interpreta de forma frecuentemente, reactivamente negativa, cualquier forma de experiencia, cualquier forma de emoción y de cognición, pues le inducirá progresivamente a llevar una vida completamente inhibida. Estas características contrastan muy fuertemente con las formas de vida del mundo contemporáneo, donde al ser humano se le educa a marchas forzadas y a veces no tan forzadas hacia todo lo contrario, es decir, hacia la extroversión, y a asumir, sin cuestionarse y sin dudarlo y sin criticarlo tampoco, cualquier tipo de estímulo exterior al que se considera siempre beneficioso y positivo. Es decir, que estamos en una sociedad emulsionada por las redes sociales, intervenida por la comunicación, una comunicación patológica, una comunicación que con frecuencia no es contenido en absoluto de nada, y que la gente la utiliza simplemente como un estímulo yo diría que neurológico, incluso como se puede utilizar el ruido como forma estimulante y se le llama música, como se puede utilizar pues cualquier tipo de comunicación audiovisual y se le llama pues meme o vídeo o mensaje informativo o periodismo, cuando en realidad el contenido de ese tipo de mensajes es en unos casos absurdo, en otros casos inane, en otros casos absolutamente improductivo. Pero una sociedad absolutamente enajenada patológicamente por la idea de una estimulación superlativa y constante, pues evidentemente acaba generando unos niveles de ansiedad que son por completo insostenibles y que dan lugar pues, a una forma de vida realmente patológica en ese sentido. Por eso cuando hace poco tiempo un periodista me preguntaba en una entrevista en qué consistía ser un alumno brillante, pues yo le respondí que ser un alumno brillante consiste en saber guardar silencio ante situaciones absolutamente absurdas. Y eso muy pocos alumnos lo consiguen hoy día, porque muy pocas personas lo consiguen. El caso es que el protagonista de esta novela se caracteriza precisamente por llevar una forma de vida
completamente opuesta a la forma de vida que actualmente llevamos en la sociedad en la cual yo grabo ahora mismo este vídeo. Es decir, este personaje se caracteriza por una introversión patológica y esta novela hoy se puede leer en una sociedad como la nuestra caracterizada por una extroversión patológica. Sea como fuere, una de las declaraciones que en boca del personaje protagonista pone Miguel Delibes, el autor de la novela, es la siguiente. Dice Delibes: siempre he dado importancia a las manías porque estimo que ellas son las que definen un carácter. Este tipo de declaraciones, que son sentenciosas, aforismáticas, maximalistas, propias de una literatura sapiencial, no están muy presentes en la novela, pero sí se dejan ver de vez en cuando. Lo que sí quiero subrayar aquí es que las manías, es decir, las recurrencias, no necesariamente patológicas, pero sí las costumbres con un toque patológico, impregnadas de cierta patología, las obsesiones o las manías, en definitiva, definen un carácter, según Delibes. Tengas en cuenta que en el mundo antiguo se consideraba que dos diosas, que se llamaban Lisa y Manía, eran las encargadas de hacer enloquecer a los seres humanos siguiendo de esta manera imperativos divinos. En este sentido, las manías, las obsesiones y las psicopatologías pueden tener algunos aspectos en común para identificar formas de comportamiento patológicas en algunos personajes literarios. Decía que en esta novela la muerte desempeña un papel absolutamente decisivo y crucial, hasta el punto de que la novela está jalonada, está marcada, está determinada por la muerte de dos personajes decisivos, que son, en la primera parte, el amigo íntimo del protagonista, que se llama Alfredo. El amigo se llama Alfredo y el protagonista se llama Pedro. Y en la segunda parte, la mujer del protagonista, que muere prácticamente a los 3 meses de haber contraído matrimonio con él, embarazada de una criatura cuyo sexo no se determina. Con anterioridad a la muerte de estos dos personajes, se produce la manifestación de algunas enfermedades con amenaza mortal. Es decir, que la parca está transitando a lo largo de toda la novela con amenazas serias de manifestarse de forma patente. A los 3 meses de iniciada la novela, es decir, transcurridos 3 meses del tiempo cronológico de la novela, de este Bildungsroman, llega un compañero a esa especie de hospicio privado, hospicio doméstico en el que vive este protagonista, que es un inclusero, en definitiva, es como si fuera una criatura ya relativamente crecida y abandonada esta criatura en una inclusa, abandonado este chiquillo en una inclusa. El nuevo compañero que tiene, que insisto se llama Alfredo y que morirá poco tiempo después, se describe de esta manera inicialmente. El muchacho era rubio, muy rubio, casi albino, y con un gesto de cansancio en la mirada que infundía compasión. Sin embargo, existía una atracción indefinible en su figurita frágil y pálida que animaba a ponerlo sobre el piano como si fuese una estatuilla de porcelana. Uno de los primeros rasgos que se manifiestan acerca de este nuevo amigo, y el único amigo que tendrá prácticamente durante muchísimos años, casi hasta su madurez, el protagonista de la novela, es la debilidad física, la fragilidad física. Si esta novela fuera interpretada desde las exigencias de la moda que fue el naturalismo francés, una moda que apenas duró poco más de una década, dicho sea de paso, para darle tanta importancia en la historia de la literatura, diríamos que está determinada biológicamente por la contextura, por el color de la piel, por el color del pelo, etcétera, etcétera, por el verismo, por el determinismo fisiológico, todas esas ilusiones con las que se deleitaban los afrancesados de finales del siglo XIX, descubriendo el naturalismo, cuando en la literatura española ya había naturalismo desde el libro del arcipreste, ¿no? Y del arcipreste de Ita, o desde, por supuesto, Lazarillo de Tormes. Es decir, claro, cuando en Europa descubren algo,
con toda la ignorancia del mundo, si hubieran leído antes la literatura española, ya se darían cuenta de que ya estaba desde siglos antes presente en la literatura española. Pero bueno, en Europa son muy inteligentes, hasta tal punto de que descubren el Mediterráneo con unos 500 años de retraso. Pero bueno, también han descubierto la democracia con muchos siglos de retraso. Ya veremos a ver qué hacen con ella. El caso es que la debilidad física de estos personajes es determinante preludio de la muerte, que antes del final de la primera mitad, de la primera parte de la novela, pues va a acontecer. Las circunstancias por las cuales este chiquillo, Alfredo, llega a la casa de Mateo Lesmes, ese hospicio doméstico donde se crían estos dos adolescentes, son unas circunstancias realmente trágicas y realmente amargas, porque se trata de el abandono que, si antes Pedro había sido abandonado por su tío, quien pagaba para su manutención y para librarse de él, ahora Alfredo es abandonado nada menos que por su madre, quien pretende desentenderse del hijo para mantener relaciones con un hombre que no es el padre de la criatura. Esta situación está más o menos velada y más o menos sugerida, pero se presenta sobre todo el desarraigo de una madre que se desprende de su hijo porque prefiere pues una relación con un hombre que no es el padre de su hijo y abandona a la criatura en manos de un incluso, en realidad, de los gestores de esa esa escuela. El caso es que se desentiende del hijo y el hijo siente esta situación como un auténtico desgarro y un sufrimiento absolutamente superlativo, realmente superlativo. La novela no está exenta de una serie de consideraciones relativas a la educación. No olvidemos que la novela es un Bildungsroman, es decir, es una novela de formación o una novela de autoformación, en la cual se describe la formación de un ser humano que pasa de la adolescencia a la madurez, y precisamente en el relato se exponen todos los hechos y los procesos interpretativos que psicológicamente en muchos casos van construyendo la personalidad de un individuo que, insisto, deja de ser un niño para ser un adolescente e incorporarse de una manera muy rápida a la madurez. En los tiempos en los que se escribió esta novela, del mismo modo que en los tiempos en los que se sitúa La acción de la novela se sitúa inicialmente en la primera década del siglo XX, en 1901, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos hablando de la primera década del siglo XX. En esa época la adolescencia era muy breve, es decir, la niñez también era relativamente breve, pero la madurez se imponía muy rápidamente debido a las condiciones y a las exigencias de la vida. Hoy día ocurre lo contrario. Por eso, hoy día es muy difícil de concebir un Bildungsroman, porque si el Bildungsroman o novela de aprendizaje es la novela que relata el tránsito de la infancia a la madurez, pasando por una adolescencia muy breve, hoy día, en el que es un tiempo en el que la adolescencia suele durar como 3 o 4 décadas, es inconcebible un Bildungsroman, porque la gente pasa de la niñez a la vejez sin atravesar la juventud y perpetuando la adolescencia durante prácticamente 3 o 4 décadas. Entonces, claro, cuando con frecuencia se habla de que los nuevos narradores son personas que presentan pues una madurez narrativa, en realidad se está falseando esa situación, porque muchos de los nuevos narradores son simplemente adolescentes que narran. Esto es un hecho que se percibirá más nítidamente o más claramente cuando la efebocracia en la que actualmente nos encontramos, potenciada naturalmente por el comercio editorial y por todo tipo de industria del libro, dé lugar a otra sociedad donde de nuevo la niñez sea valorada en términos realistas, como hoy día no ocurre, y la madurez sea exigida en términos de supervivencia, como hoy día tampoco ocurre. Pero eso es una cuestión de sociología literaria, por una parte, y de economía industrial, por otra. Es decir, la gestión industrial de determinados productos literarios que se ponen en manos de una mentalidad adolescente, porque el nicho de mercado del consumidor adolescente
es mucho más amplio que otros. Esta es la razón por la cual, básicamente, hoy día un Bildungsroman es absolutamente inconcebible, porque el Bildungsroman es una novela que escribe una persona adulta relatando el tránsito de su infancia a la madurez, pero no estancándose durante décadas en una perpetua adolescencia. Y, evidentemente, el tipo de sociedad que fomenta un Bildungsroman es un tipo de sociedad muy diferente a nuestra sociedad contemporánea. Totalmente diferente, es que no tiene nada que ver. O sea, realmente no tiene en absoluto nada que ver. Es decir, no puede madurar quien no trabaja y no puede madurar quien no se hace compatible con la realidad a través de la experiencia del desengaño. Si algo tiene el Bildungsroman, y esta novela, La sombra del ciprés es alargada, es un Bildungsroman de categoría, pero de categoría, es que narra la originalidad de un desengaño. De hecho, la literatura siempre narra la originalidad de un desengaño. En el caso de la novela de aprendizaje, este desengaño se sitúa en la desintegración de la infancia, en la pérdida de la infancia, porque mediante el desengaño el ser humano entra en la madurez a pasos agigantados, a una velocidad vertiginosa. Como en nuestro tiempo la educación se orienta básicamente no al desengaño, sino precisamente al engaño, es decir, a la búsqueda de la felicidad, a la búsqueda de la armonía, a la búsqueda de la paz perpetua, a la búsqueda de la solidaridad, es decir, a la elección de todo tipo de cosas, porque parece que el ser humano puede elegir su vida a la carta, puede elegir todo lo que le apetezca a la carta. En realidad eso es una forma de perpetuar el autoengaño de manera radical, de manera extrema. De forma que no solo por una parte se prorroga el fracaso, sino que el fracaso se sitúa a una edad terriblemente avanzada. De tal forma que el desengaño conviene experimentarlo lo antes posible en la vida para hacer sus soluciones menos traumáticas. Pero claro, cuando el autoengaño ya resulta crónico, pues ni la psicología ni la psiquiatría pueden resolver esos problemas psicopatológicos, que no es que no tengan solución, es que no encuentran forma posible de resolverse. Y no hay que olvidar que una persona que padece problemas psicopatológicos es una persona cuya calidad de vida es muy inferior a una persona que tiene una buena salud mental. Y no hay que olvidar que una persona que tiene problemas psicopatológicos causa muchos problemas, aunque no sean psicopatológicos, a las personas de su entorno y a la sociedad de su entorno. Por lo tanto, los problemas psicológicos son problemas que tienen un coste muy caro, un coste muy caro. Y una sociedad que se dedica, en lugar de a resolver los problemas psicológicos, a potenciarlos y a estimularlos, es una sociedad que se convierte en un manicomio de puertas abiertas. Y esto tiene unas consecuencias que naturalmente degeneran pues, en todo tipo de violencia, en todo género de violencia, no solo en violencia llamada de género, sino en todo género de violencia, y en todo tipo de consecuencias, muchas incluso impredecibles para los propios gestores de esta degeneración psicopatológica, donde la principal respuesta a ella es una educación, pero es una educación que desengañe al ser humano y que haga al ser humano compatible con la realidad, no que lo haga incompatible con la realidad, que eso es lo que provoca el idealismo y lo que provoca la psicopatología, en definitiva. Por lo tanto, hay en esta novela, insisto, una cita muy importante con la educación. La educación que se plantea en esta novela es una educación que se impone en términos muy mediocres. Y de hecho, hay algo en común entre esta novela y la novela AMDG, de Pérez de Ayala, sobre la educación jesuítica, siguiendo las iniciales de la Compañía de Jesús, para mayor gloria de Dios, ad maiorem Dei gloriam, que es el lema de la Compañía de Jesús, el lema de los jesuitas, donde Pérez de Ayala subrayaba que una de las características de la educación jesuítica era reprimir la curiosidad del estudiante, reprimir la curiosidad del niño y del adolescente. Y nótese que me resultó notable, o de referencia, advertir en esta novela de Delibes que una de las declaraciones que hace Mateo Lesmes, precisamente
este profesor que da clase en su casa, en una academia, y que mantiene en condiciones de internado a este muchacho, a estos muchachos, una de las declaraciones que hace dice así, leo, cito, «La curiosidad es mala consejera de la infancia». Es decir, la condena de la curiosidad como si fuera una mala consejera de la infancia es una de las características de la pedagogía que imparte este individuo. No, la curiosidad, aunque el refrán popularmente diga que la curiosidad mató al gato, no se puede considerar como una mala consejera de la infancia, no se puede reprimir nunca la curiosidad que un niño puede tener por el conocimiento, por el saber o por hacer preguntas de todo tipo. Con frecuencia los niños preguntan ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es así? Y esa curiosidad, lejos de reprimirse, debe ser debidamente estimulada, debe ser convenientemente estimulada. Es decir, no se puede no solo nunca reprimir la curiosidad que pueda tener ni un niño ni una persona adulta por adquirir sus conocimientos, sino que precisamente esa curiosidad debe ser bien tratada, debe ser bien atendida, debe ser gestionada como es debido y debe ser adecuadamente estimulada para que crezca sin psicopatologías, para que crezca sin problemas, en definitiva, y para que la gente se eduque en la conciencia de una libertad que le permita preguntarse todo tipo de cuestiones y que estas cuestiones puedan responderse de la forma adecuada. En definitiva, Pedro, desde este momento, tiene un compañero, tiene un amigo, de ahí que el refrán o el proverbio árabe con el que se iniciaba esta primera parte dijera que un amigo hace sufrir tanto como un enemigo, porque cuando se produzca en este internado doméstico el fallecimiento del único amigo de la infancia de Pedro, el sufrimiento de este superviviente a la experiencia infantil de la muerte será absolutamente terrible, será absolutamente terrible, como veremos. Con la llegada de este nuevo chiquillo, que ha sido abandonado por su propia madre en ese internado doméstico, el vacío del protagonista respecto a sus propios padres también se incrementa de nuevo. Y así se habla del trágico bajo relieve de mi orfandad desprovista de recuerdos. Él no conoció ni a su padre ni a su madre. Su tío le dijo simplemente que para efectos legales o administrativos supiera que su padre se llamó Jaime y su madre se llamaba María, pero nadie le dijo nunca si habían muerto, si habían vivido, si habían desaparecido, etcétera, etcétera. Tengas en cuenta que también esta novela, que se publica en 1947, es decir, en la posguerra civil española, pues naturalmente es una caja de resonancia de muchas personas que habían desaparecido en uno y otro bando en el conflicto bélico. De tal manera que todavía en esta obra, como no, resuena trágicamente la Guerra Civil Española. Aunque la acción de esta novela se situara en la primera década de 1900, del siglo XX, del 1900 a 1910, pues naturalmente es imposible leer esta novela ubicándose en 1947-48, es decir, 10 años después del máximo desarrollo que tuvo la horrible Guerra Civil Española, que sigue sin superarse todavía. Publicitariamente hablando, sigue sin superarse. Alfredo no lo entendía, dice el narrador. No podía entender cómo su madre, tan dulce, tan blanda, tan parecida a él, se resignaba a vivir separada de su hijo, por mucha que fuera la coacción que aquel hombre ejerciese sobre su voluntad pusilánime y débil. Pero el caso es que el chiquillo queda así abandonado. Sabemos que la novela se desarrolla en la primera década del siglo XX porque en una dedicatoria que en un momento dado se escribe en una carta se anota la fecha del 24 de diciembre de 1900, es decir, se pone 190 y queda la unidad del milenio, sin identificar, en 1901, 1902, pues en 1903, etc. Pero sabemos que no es ni 1899 ni 1910. Ese es el dato que se deja con esa literaria ambigüedad.
Si proseguimos con la acción de la novela, lo que nos encontramos es simplemente la convivencia de dos niños que van superando ya su adolescencia, están en torno a los, que van acercándose ya a su adolescencia y que van superando su niñez, que están en torno a los 12 años de edad aproximadamente. Y llegado el final del primer curso, se celebra, no podemos decir una fiesta, sino simplemente se celebra al final del curso, sin fiesta de ningún tipo. Es un mundo donde no hay emociones, desde luego donde no hay emociones felices, donde no hay emociones agradables y donde incluso la única emoción que hay es la muerte y es, por supuesto, una emoción desagradable. Pero es que es un mundo vacío de contenidos emocionales, que es la característica fundamental de la novela. Es un mundo vacío de contenidos emocionales, por eso digo que se trata de un mundo completamente diferente al mundo actual en el que vivimos, que está lleno de impulsos emocionales vacíos. Claro, no es lo mismo un mundo vacío de contenidos emocionales que un mundo lleno de contenidos emocionales vacíos, que es lo que ocurre con la sociedad contemporánea en la que vivimos, que está saturada de contenidos emocionalmente vacíos, de tal manera que la gente se engaña a sí misma pues viendo la televisión, o viendo series, o viendo películas, o viendo memes, o viendo vídeos como este, por ejemplo. No nos vamos a engañar. Es decir, el hecho de autosugestionarse pues, estudiando filosofía, o estudiando literatura, o interpretando piezas pianísticas, o lo que sea, es decir, hay mucha gente que lo hace en un nivel de vacuidad absoluta, Es decir, es que el estudiar filosofía no nos hace más inteligentes, o estudiar literatura no nos hace más inteligentes. Lo que nos hace más inteligentes es ejercitar nuestra inteligencia, incluso aunque sea jugando al tenis. Entonces hay personas que se creen más inteligentes que otras simplemente porque leen libros, o porque celebran el día del libro, o porque van a una biblioteca. Eso no es ser más inteligente, eso es simplemente asumir los códigos políticamente bien vistos en una sociedad determinada. Se puede ser tan inteligente, examinando la velocidad con la que un caracol describe una parábola en su trayectoria, si se sabe la suficiente matemática como para hacer esto, como en cualquier otra actividad. Pero el hecho de hacer algo, por muy digno que sea ese presunto algo que hacemos, no nos acredita ninguna inteligencia, para nada. Por eso digo que la característica fundamental de esta novela consiste precisamente en describir un mundo vacío de emociones que contrasta enormemente con un mundo lleno de emociones vacías que es nuestra sociedad contemporánea. Y de hecho, piensen muchos seres humanos cuando lleguen a sus 50 o 60 años a ver qué es lo que han hecho con toda la saturación de emociones vacías que han acumulado en sus décadas anteriores. Eso ya será la factura que la vida pasará en su momento, cuando el diablo pase la factura, como dice la canción. El caso es que se celebra ese fin de curso con una pobreza emocional impresionante y el maestro de ceremonias, por decirlo así, el profesor Mateo Lesmes, brindó con champaña por nuestro futuro, añadiendo que sería pacible si no ambicionábamos demasiado. Nótese la ruindad de objetivos del profesor. Desde luego, pocas imágenes tan desmitificadoras de la figura del profesor, de la figura del maestro, nos encontramos en la literatura. La literatura que siempre ha brindado una imagen del maestro, del profesor, como alguien legendario, como alguien que sabe más que los demás, casi como un heredero de los antiguos consejeros sapienciales de la tribu, como los antiguos druidas, como el viejo bardo, ¿no?, que diría William Blake en su poema, donde son los transmisores de los saberes y de los conocimientos generaciones tras generación, generación tras generación, que se preservan con el paso del tiempo. Aquí aparece completamente desmitificado, pero completamente desmitificado. La idea que la República ha presentado del maestro de escuela como una especie de superdotado, incomprendido y reprimido por el nuevo régimen totalitario no se percibe en esta novela. Tampoco se percibía en AMDG de Pérez de Ayala. Es decir, la desmitificación de la figura del profesor es muy importante en muchas novelas y está objetivada de manera muy relevante en muchas novelas, y esta es una de ellas. Dice, siempre es más fácil perder que ganar, determinó, y por eso conviene quedarse en poco. Claro, esta es una autolimitación vital, es decir, puedo experimentar desengaños amorosos, pues no me voy a enamorar.
¿Cómo puedo perder mis amigos? Renuncio a tener amigos. ¿Cómo me puedo divorciar? Renuncio a casarme. ¿Cómo puedo suspender unas oposiciones? Renuncio a presentarme. Entonces, claro, esto es una mutilación emocional, en definitiva. Esto es una mutilación biológica, es una mutilación vital. Claro, claro, el paso siguiente es entrar en una orden religiosa, ¿no? Claro, siempre es más fácil perder que ganar, sí, pero eso no impide que estemos obligados a luchar y a enfrentarnos a las guerras que nos toquen, en definitiva. Por eso conviene quedarse en poco. Bueno, ¿pero qué es quedarse en poco? Porque ¿qué es lo poco y qué es lo mucho? ¿Quién determina cuánticamente los límites de estos importes y de estos esfuerzos? Lo que para uno es mucho, para otro es poco, y lo que para otro es poco, para un tercero es nada. Es que eso depende de muchos aspectos. Pero el imperativo de no ambicionar, de no querer, de no sentir, de no sufrir, eso es un imperativo enemigo de la vida, en definitiva. Claro, le aplaudimos y cuando se sentó se puso a migar el pan de los peces en su palma tersa y morena. Es decir, el acontecimiento más emocionante que ocurre en esa casa es el momento en el que este señor recoge las migas de pan vertidas sobre la mesa, sobre el mantel, y se las da a los peces en la pecera, y se observa cómo los peces en la pecera contemplan cómo, vamos, supongo que los peces también mirarán cómo los contemplan, pero cómo ellos contemplan cómo los peces se comen el pan que les echan. Es decir, ese es el momento más emocionante que hay en esa casa. Cortó además un pedazo de pastel de hojaldre, estimando que nuestros amigos acuáticos también tenían derecho a festejar esta solemnidad familiar. Y después doña Gregoria, su mujer, tuvo que sujetarlo. Trataba de cambiar el agua de la pecera por vino blanco. Quiero decir que ya estaba ebrio, se había emborrachado ese maestro. No degenera más su imagen, ni mucho menos, pero ahí queda. Lo cierto es que el problema de la educación se plantea como un problema fuertemente desvalorado y desacreditado. Es decir, la educación que recibe este muchacho es una educación de una pobreza emocional radical, de una pobreza emocional absoluta. El krausismo, por su parte, vendía la imagen de una educación con un gran estímulo emocional, que, bueno, más o menos ha sido también muy discutido, entre otros, por algunos autores que, como Clarín, Leopoldo Alas, inicialmente mostró sus simpatías por el krausismo y posteriormente pues mostró también sus ironías y sus decepciones con el krausismo. Pero los sistemas educativos, naturalmente, siempre condensan los prejuicios que los adultos objetivan para que los asimilen los niños, los educandos. Y cuando estos niños se hacen adultos, adquieren su propio sistema de prejuicios que objetivan para que, a su vez, los niños siguientes los aprendan. De tal forma que la educación siempre es el resultado de los prejuicios de los adultos, ante los cuales los niños reaccionan, a su vez, también cuando son adultos. Por lo tanto, es muy difícil encontrar unos criterios educativos al margen de las ideologías que imponen esos criterios educativos, porque resulta muy difícil disociar la educación de la ideología. Y cuando, precisamente en los tiempos como los actuales, la educación está saturada de ideología, pues ya no es que sea difícil, es que es imposible. Es que es realmente imposible. De hecho, el protagonista dice que los estudios me alicortaron en los 9 meses precedentes. Es decir, que los estudios, en lugar de promover las experiencias cognitivas humanas y también las experiencias emocionales humanas, las limitan, tanto emocionalmente como cognitivamente. Claro, esto es todo lo contrario a lo que debe ser la educación. La educación debe ser algo que abra las posibilidades emocionales y cognitivas del ser humano y no que las enclaustre, no que las limite ideológicamente o políticamente. Y sin embargo, insisto, la educación suele ser con frecuencia un enclaustramiento político e ideológico del ser humano. Y en los tiempos actuales en los que vivimos, mucho más que en cualesquiera otros. Recientes, porque si nos retrotraemos al pasado, el enclaustramiento ideológico y político del ser humano era también enormemente desproporcionado. Quiero decir que es muy difícil
encontrar una etapa en la historia donde los sistemas educativos se puedan desenvolver con independencia de la ideología y de la política. Es realmente muy difícil. Esto ha ocurrido en la historia, ha ocurrido en muy pocas ocasiones, por no decir que casi nunca. Lo que ocurre es que hay momentos históricos donde esa presión ideológica y política sobre la educación es más intensa y otros en los que es menos intensa. Pero realmente, si hay algo de lo que el ser humano con frecuencia no se libra, es de tener una cita con el profesor y de tener una cita con el médico. Por supuesto, con el enterrador la tenemos siempre. Pero, claro, tanto las citas con la medicina como con la educación están determinadas, sobre todo con la educación, mucho por la política y por la ideología. Por la medicina también, pero aún la medicina se mantiene con cierta independencia en sus diagnósticos. Con cierta independencia, tampoco tanta, como parece. La filosofía que caracteriza el contenido educativo de este profesor es muy pobre. Es de una filosofía, digamos, idealista y realmente paupérrima. Es decir, es una filosofía vulgar, mundana completamente y muy deturpada. Un ejemplo, una de las reflexiones filosóficas que hace este Mateo Lesmes dice: el hombre de 5 o 10 siglos antes, a nosotros, vivía en la realidad más que el hombre actual. No es que el mundo de hace 500 años fuera más real que el actual, ni que fuera más realista que el actual, eso es una ocurrencia simplemente. Se afanaba en levantar murallas, conventos o catedrales, porque tenía un concepto más serio de la vida, conservar la existencia para llegar a Dios. Nuestro maestro condenaba la frivolidad del hombre moderno, el cual se dice hijo de Dios, pero cifra toda su ilusión en disfrutar la existencia terrena. Bien, yo estoy absolutamente seguro que en la Edad Media la gente cifraba su existencia en disfrutar la existencia terrena como en cualquier otra época. Otra cuestión es que lo políticamente correcto en la Edad Media fuera dar una determinada imagen de uno mismo o de una misma. Pero eso, en realidad, la vida real circula por unos caminos que no siempre se objetivan en la vida pública o que no siempre se objetivan con los ideales de lo políticamente o de lo religiosamente o de lo ideológicamente correcto. En definitiva, una crítica que se le hace a este señor muy cómica: don Mateo parece hijo de las piedras de Ávila. No le respondí, pero en sus palabras vi encerrada una perfecta definición, una idea alambicada y concisa de lo que era la psicología del señor Lesmes. Ni siquiera se caracteriza de filosofía lo que está diciendo este maestro, sino simplemente de psicología. El caso es que la vida de estos dos niños que van creciendo y que se van aproximando hacia la adolescencia termina en la muerte de uno de ellos. Pero antes de la muerte de uno de ellos, hay un incidente con una perrita. No hemos hablado de la perrita que aparece en la sombra del ciprés es alargada. Hay episodios de una gran afectividad hacia una perrita que convive con la familia y, como advierte el propio protagonista, la perrita que convive con la familia, que se llama Fanny, como se llamaba la hermana de este poeta inglés casi ya del post-romanticismo, Shelley. Fanny también se llamaba la hermana de este, pues así se llama la perrita, Fanny. Esta perrita sufre en un momento dado un incidente. La rueda de un carro le pisa una patita y queda coja, no tiene posibilidad de recuperar la movilidad en esa patita. De manera que, claro, ese episodio traumatiza realmente a toda la familia, porque ellos quieren más a la perrita de lo que se quieren entre sí, ¿no? El afecto no se lo manifiestan personalmente, sino que se lo manifiestan más bien al animal. En este sentido, la novela presenta por los animales un respeto que era impropio de la época en la que se escribe la novela, 1947, y que es muy propio de la sociedad nuestra, contemporánea, porque el recelo que entre los seres humanos hay se sublima con frecuencia
condensando el afecto hacia los animales. Es decir, el animalismo de hecho crece en aquellas sociedades donde las relaciones humanas fracasan, de tal manera que la emotividad psicológicamente del ser humano se proyecta hacia el animal, que es una criatura que el ser humano puede controlar mucho mejor que la de otros de sus semejantes con los que no se lleva bien. Entonces, claro, no es sorprendente que en este contexto familiar, donde hay una insolidaridad emocional entre todos los que forman parte de ese grupo humano, profesen hacia la perrita un afecto que son incapaces de profesarse humanamente y mutuamente entre sí. Y la perrita contempla esta situación pues, con perplejidad y con el afecto que un animal inocente completamente, porque no es responsable de esa falta de afecto que los humanos se profesan entre sí, porque podían profesarse afecto entre sí, también afecto a la perrita, que para eso la tienen, ¿no? Pero no, la relación con la perra es completamente individual, y la relación entre ellos es totalmente insolidaria. Es un hecho en este punto capital. El caso es que, tras el incidente de la perrita, el protagonista experimenta un dolor emocional terrible, es decir, sufre enormemente al ver sufrir el animal que se queja sin remedio de la lesión de la pata en la que ha perdido la movilidad. No se detalla exactamente cuál es la lesión, no hay un informe veterinario, para que nos entendamos, pero ese hecho causa un impacto psicológicamente muy grave en la mente del protagonista y de alguna manera viene a explicar desde un punto de vista, digamos, casi de resonancia, cómo hay que conformarse con lo poco y no pretender lo mucho, de tal manera que bueno, hay casi que dar gracias a Dios de que la perra pues tiene tres patas y tiene vida todavía, porque el carro la podía haber matado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nótese la reflexión que introduce Delibes como autor de la novela en boca de este personaje en una especie de estilo indirecto libre, que es el estilo indirecto libre que está también muy presente en otro Bildungsroman, como es el retrato del artista adolescente de James Joyce, ¿no? Dice aquí el protagonista Pedro: empezaba aquella noche a usar de la razón. Mi interior estaba de estreno, lo mismo que lo estaba mi exterior en la jornada bulliciosa del Domingo de Ramos. Claro, cuando dice empezaba aquella noche a usar de la razón, no, no empezaba aquella noche a usar de la razón empezó a usar desde que nació. Otra cosa es que a partir de aquella noche fuera consciente de un determinado uso insólito de la razón, o que comenzara a utilizar la razón en ámbitos en los que hasta entonces no la había utilizado, o que comenzara a razonar sobre sus sentimientos de una forma inédita hasta como hasta entonces lo había hecho. Pero de la razón estamos usando siempre, de la misma manera que estamos haciendo uso del estómago desde que nacemos, o estamos haciendo uso de la vista o del oído desde que nacemos y tenemos un oído y una vista que podemos usar en condiciones sanas. O sea, no es que a partir de los 12 años empecemos a usar la vista o el oído. Otra cosa es que a partir de cierta edad seamos conscientes de distinguir un re bemol de un fa sostenido. Eso es hacer un uso insólito del sentido del oído, del sentido musical del oído, si hasta entonces no hemos hecho ese uso. Digamos que no es que aquella noche empezara a usar de la razón, sino que empieza a usar de la razón en un umbral o en un contexto o en un sentido que hasta entonces no había utilizado antes. O sea, no, la razón no es un interruptor. Exclusivamente. Mi interior estaba de estreno, lo mismo que lo estaba mi exterior en la jornada bulliciosa del Domingo de Ramos. Esta dicotomía entre interior y exterior es metafórica, porque no hay interior y exterior. O sea, el interior son vísceras y tripas y cosas por el estilo. O sea, no hay interior y exterior. Este dualismo muy, muy propio del idealismo alemán, que se hereda en Occidente, se asume acríticamente, cuando en realidad, si lo criticamos un poco, si lo analizamos mínimamente, se desvanece. Presentí que comenzaba a hacerme hombre por dentro. Bueno, esto es una metáfora que hay que entender en términos metafóricos. Uno no se hace hombre por dentro ni por fuera. Pero no vamos a entrar aquí en detalles de este tipo, porque si no, vamos, acabamos
acabamos mal. Hombre capaz de delimitar su consistencia espiritual en un instante dado. No hay consistencia espiritual, la consistencia o es material o no es, no hay espíritu, no hay alma. Este tipo de metáforas, insisto, heredadas de una filosofía platónica, cristiana, idealista, porque la genealogía del idealismo filosófico empieza naturalmente con los presocráticos, prosigue con Platón, que ha sido formateado por la filosofía cristiana, por supuesto, se desarrolla con el cristianismo y llega hasta Kant y Nietzsche y Heidegger y todos los idealistas alemanes, frente a la tradición hispano-greco-latina que empezaría pues con los pitagóricos, con la medicina de Hipócrates, con, en fin, los naturalistas como Epicuro o Lucrecio en el mundo romano, Spinoza, incluso Tomás de Aquino dentro del mundo cristiano es más materialista que Agustín de Hipona, por ejemplo, de donde brota el germen del protestantismo a través del agustinismo luterano posteriormente, y por supuesto un Spinoza y llegados hoy día pues a un Gustavo Bueno, en definitiva, ¿no? Secretaba la razón, dice, secretaba la razón. No es que secrete la razón, la razón está ahí, como está el corazón o como están los pulmones, y no es que a partir de los 10 años seamos conscientes, empecemos a usar el pulmón. No, otra cosa es que uno sea consciente de que tiene pulmones y de que los usa, pero los pulmones se usan desde que uno nace, porque si no habría sobrevivido, ¿no? Analizaba el mundo y la vida desde un ángulo diferente al utilizado durante los 12 años anteriores. Esto sí. Es decir, esto es ya madurar, ¿eh? Esto ya es percibir la interpretación de la realidad desde un racionalismo que hasta ese momento no se había utilizado. ¿Por qué? Porque hay determinados hechos que hemos vivido que nos hacen pensar y sentir de forma diferente. De ahí que las emociones sean enormemente adaptativas para la supervivencia y las experiencias cognitivas sean una interpretación de esas emociones, incluso ya resultantes de procesos de adaptación en curso, en definitiva. Percibía yo claramente, dice el protagonista, debajo de los huesos de mi cráneo. No lo percibe debajo de los huesos de su cráneo, lo percibe en su cuerpo, porque claro, aquí es el error que a veces se comete desde una mala interpretación de la neurociencia, cuando se dice el cerebro piensa. No piensa el cerebro, piensa el cuerpo que tiene cerebro, porque el cerebro, si el cerebro pensara, podríamos extraerle el cerebro a un ser humano, ponerlo encima de una mesa y preguntarle al cerebro qué piensa, y el cerebro seguiría pensando, y el cerebro no puede pensar fuera del cráneo, fuera del cuerpo, porque el que piensa no es el cerebro, es el cuerpo, de la misma manera que el que copula es el genital correspondiente, perdón, es el cuerpo correspondiente y no el genital por sí mismo. Es decir, cuando alguien copula con otra persona, copula él y la otra persona, pero no el genital de él. ¿Entendemos lo que queremos decir con esto? No respira el pulmón, respira el cuerpo que almacena ese pulmón y que hace posible la respiración. Claro, Es que no ve el ojo, ve el cuerpo que tiene ojos, porque si nos sacamos los ojos y los ponemos encima de una mesa, el ojo no ve nada, y el cuerpo tampoco. Entonces, a ver si hablamos con propiedad cuando utilizamos estos términos. No es que percibe, claro que lo percibe él, lo percibe el cuerpo, pero el cerebro no piensa y los genitales no copulan al margen del cuerpo. O sea, formamos una unidad orgánica. Igual que un país. Palpitar de la vida, puesta en marcha de la razón, la iniciación de una corriente poderosa que me hacía sentirme otro distinto del que hasta ahora había sido. Simplemente lo que hay es una percepción de la realidad que comienza a ser la propia de alguien que ya va dejando paulatinamente de pensar como un niño y que va pensando progresivamente como un adulto. De hecho, este es uno de los capítulos donde se cifra, donde se objetiva lo que es una novela de aprendizaje, lo que es una novela de autoformación, una novela de Bildungsroman, donde el protagonista toma conciencia del uso adulto que puede hacer desde la razón y desde el racionalismo humano. Ya no se razona en términos infantiles, sino que se razona como un adulto, en definitiva. Y bueno, se hacen una serie de consideraciones, de tal manera que esa noche el chiquillo, al oír gemir de dolor a la perrita, la toma en sus brazos y se la lleva a su cama. Duerme con la perra, ¿eh? Lo cual es una imagen que se ha producido siempre
pero que en nuestros tiempos contemporáneos se publicita mucho más que en otros. Pero, es decir, la sensibilidad por los animales ha existido desde siempre y la brutalidad contra los animales ha existido desde siempre, como desde siempre ha existido el afecto entre los seres humanos y como desde siempre ha existido la brutalidad entre los seres humanos. Es decir, que el animalismo no es ninguna novedad y el bestialismo tampoco. De hecho, lo encontramos en la literatura. Para ir aproximándonos a la conclusión de esta sesión, queremos subrayar aquí simplemente una apuesta más por este idealismo filosófico, y en la próxima sesión hablaremos de una escena hamletiana, que es la visita al cementerio, que marca también un antes y un después respecto a la experiencia de la muerte que se tiene en esta novela. Pero de eso hablaremos en la próxima sesión. En esta sesión vamos a concluir simplemente con una crítica al idealismo filosófico que planea como una nebulosa, eclipsando muchos de los aspectos originales de las ideas de la literatura que, insisto, se sienten seducidas, estas ideas o el planteamiento de estas ideas se siente seducido por un idealismo filosófico. Por un idealismo filosófico. En un determinado momento, Mateo Lesmes, el profesor, el maestro, el instructor, recibe la visita de unos familiares. Uno de ellos es marino, y esto determinará, en cierta manera, la vocación del protagonista a hacerse marino en la segunda parte de la novela. Y mantienen una conversación sobre lo que podemos llamar cuestiones mundanas de filosofía, ocurrencias filosóficas. Y entonces dice en un momento dado, bueno, le dice el maestro, el marino, le dice, estoy de acuerdo con usted, el hombre se engaña en su bienestar material. Nótese que en boca de este profesor hay una condena hacia el materialismo en la más estricta línea tradicional de condenar el materialismo. Los materialistas son malos o somos muy malos porque tenemos eso, intereses materialistas, y lo bueno es lo espiritual. Asociación completamente gratuita, claro, porque es como en una película, los buenos son los guapos y los malos son los feos, los buenos son los que tienen caras agradables y rostros acicalados y los malos son los que tienen caras feas, es decir, no hay ninguna... Claro, a mí una de las cosas que siempre me llamaba la atención cuando se proyectaba la Guerra de las Galaxias es que unos eran los buenos y otros eran los malos, entonces claro, yo una vez pregunté por qué los buenos eran buenos y por qué los malos eran los malos. O sea, ¿qué hacían los malos para ser malos realmente? ¿No? Y se suponía que era dominar el mundo, conquistar el poder. Bueno, y los buenos no quieren también conquistar el mundo y controlar el poder. Es que, ¿cuál es la diferencia entre el bien y el mal, cinematográficamente hablando? Pues suele ser con frecuencia una diferencia de tipo estético. Estético, en el más estricto sentido alemán de aisdesis, sensación. Unos causan una buena sensación y otros causan una mala sensación. Y si nos fijamos más o menos cuál es la diferencia entre los buenos y los malos, no solo cinematográficamente, sino también políticamente, ideológicamente, pues que unos son más guapos que otros, nada más. Según el criterio de belleza que tienen unos y otros, naturalmente. Porque a la familia Monster el ideal de belleza le parecerá que es el que representa al padre o la madre, pero no el vecino que no forme parte de su genealogía monstruosa, ¿no? Entonces, claro, cuando dicen el hombre se engaña a sí mismo en su bienestar material, no quiere entender que el progreso de la materia requiere un sustrato espiritual en que apoyarse. Claro, de nuevo esta dicotomía entre lo espiritual y lo material es una dicotomía absurda completamente, porque no hay nada espiritual. Lo espiritual es un agregado psicológico que responde a los remordimientos que el disfrute material puede conllevar en la mente de determinada gente, pero nada más. De otra manera, se edifica en falso, incurriendo en el peligro de que todo se venga abajo en el momento menos pensado. Es decir, si algo fracasa, la culpa la tiene el materialismo, pero si algo triunfa, la virtud se debe al espiritualismo. Con lo cual, claro, esto es incurrir en una dicotomía que no tiene ningún sentido y que refleja claramente la pobreza filosófica en la que se mueve este maestro, profesor, instructor, gestor de este hospicio doméstico. Y añade incluso a su interlocutor,
Aquí se percibe mejor que en ninguna otra parte el rapto de nuestros valores espirituales por la civilización. Nótese que aquí ya se da un paso más. Se identifica el materialismo con la civilización y la espiritualidad con el mundo antiguo. Claro, esto es Sófocles. Esto es la mentalidad de Sófocles. El progreso destruye los valores que Antígona debe preservar. El progreso es la ley, lo que sobra es la ley, llega a decir Casona en nuestra Natacha en un momento dado. Lo que sobra es la ley, dice Casona. Casona, nuestra Natacha, dice lo que sobra es la ley, la legalidad. Y lo repite de nuevo en los entremeses, donde se hace, en uno de, bueno, entremeses no escribe Casona propiamente entremeses, pero en las escenas cervantinas que escribe Casona en su teatro breve, lo que sobra es la ley, llega a decir Casona. De tal manera que, claro, la civilización se identifica como la represión del espíritu, como la materia que reprime el espíritu. Claro, esto es la línea de Rousseau. Y avanzando en el tiempo es Heidegger. Heidegger como ese, el enemigo de la sociedad mercantilista, de la sociedad capitalista. Claro, el nazismo no es una sociedad capitalista, el nazismo es un capitalismo de Estado, el nazismo es un socialismo, es el Partido Nacional Socialista, en definitiva. Que de los obreros alemanes, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un socialismo de extrema derecha, que eso fue el nazismo, en definitiva, pero condenador de todo lo que tenga que ver con mercantilismo, con capitalismo, con comercio. Los enemigos del comercio, son los nazis, son los enemigos del comercio, a los que Escotado dio muy poca atención en su trilogía. Pero esta negación de lo espiritual en nombre del materialismo y en nombre de la civilización nos aproxima completamente a posturas posrománticas y, sobre todo, a afirmar una dicotomía, una dialéctica falsa, una dialéctica entre la materia y el espíritu, porque es que la materia no es que se oponga al espíritu, es que no hay espíritu al que oponerse. Es que no podemos decir que la materia se opone al espíritu porque no hay espíritu al que oponerse. La materia se opone a otra materia. La materia se opone a la resistencia que ofrece la operatoriedad con otras materias. Es decir, a una mesa no se opone el espíritu de la mesa o las ideas trascendentes de la mesa. A una mesa se opone otra mesa, ¿eh? O se opone otro material con el que está construido esta misma mesa, etcétera, etcétera. Se opone el fuego si la quema, por ejemplo. Es decir, es que no hay enfrentamiento entre espíritu y materia. Eso es un enfrentamiento alegórico completamente, idealista, psicológico, no tiene ningún sentido. A la materia solo se opone la materia, del mismo modo que al ser humano solo se opone otro ser humano y no se opone ningún dios. Que eso es lo que plantea Cervantes en una tragedia como La Numancia, que es la primera tragedia en la historia de la literatura universal en la que el enfrentamiento entre los seres humanos no está determinado por intervenciones divinas de ningún tipo, como hasta entonces ocurrían todas las tragedias, incluyendo las tragedias de Shakespeare. Por eso, cuando la gente dice que Shakespeare es moderno, será un moderno del siglo XVI. Cervantes es un moderno del siglo XXI. Esa es la diferencia entre Cervantes y Shakespeare. Para los que gustan tanto de hacer la indiadis entre Cervantes y Shakespeare, ¿no? Lo mismo que comparar, pues no lo sé, un BMW con un transformador, transbordador espacial, por ejemplo. Es lo mismo. No, o sea, Shakespeare es un buen autor, pero no se puede comparar con Cervantes, porque Cervantes es superlativo. Cervantes no tiene comparación posible con nadie. Yo, por muchas vueltas que le dé, prosigue el corto mental de Mateo Lesmes, siempre acabo imaginándome la civilización como una máquina que, como cualquier parásito, va chupando a nuestros espíritus las mejores sustancias para convertirlas en automóviles, aerostatos, cinematógrafos y otros extraños aparatos que constituyen la monumentalidad del más puro materialismo. ¿Y cuál es el materialismo impuro? Bueno, como no sea el que hago yo en la crítica de la razón literaria, vamos, pero es que esta imagen de que la materia destruye el espíritu es una imagen, insisto, completamente falsa, porque la materia no se hace de espíritu, la materia se hace con operaciones igualmente materiales. En resumidas cuentas, en virtud de la civilización, el espíritu deviene materia prima para ser transformado en productos de una utilidad exclusivamente corporal. Bien, esto es una imaginación pura, pero tengas en cuenta que este esquema es la base del marxismo. En definitiva, el marxismo considera que el espíritu deviene materia prima para ser transformado en producto de una utilidad exclusivamente corporal. Y donde aquí decimos espíritu, el marxismo considera mano de obra o ser humano.
Quiero decir, de hecho, el marxismo no es más que un idealismo disfrazado. El marxismo es un idealismo disfrazado de materialismo, pero en el materialismo marxista el único materialismo es completamente retórica y poética, o sea, como se llama esta materia que imparto, retórica y poética. No hay nada. El marxismo es un idealismo disfrazado de materialismo, en definitiva. Y, desde luego, este maestro, este personaje que regenta esta academia de la primera década del siglo XX, es indudablemente un personaje totalmente imbuido e influido por las filosofías idealistas de su tiempo, que parten de una pobreza filosófica galopante y de una miseria psicológica igualmente superlativa. En definitiva, si esta novela nos enseña algo en el tramo que hasta aquí llevamos examinado, es que la literatura siempre narra la originalidad de un desengaño y que el desengaño marca el tránsito de la infancia a la madurez. No hay literatura sin desengaño, del mismo modo que no hay madurez sin desengaño.